carta de indigente, no, ahora nos van a quitar eso, nos van a dar un CISBE nuevo, ¿cómo es? No. Lo que pasa es que para prestar servicios de salud, los tienen que EPS, las empresas prestadoras de servicios de salud del régimen subsidiado, el régimen contributivo. Supuestamente ya son iguales los dos regímenes. Nosotros vamos para que me cambie la salud total. Solamente pasar la carta de petición de traslado y ya va. Todo, absolutamente todo. Hola, Paola. Horrible, todo lo que me ha tocado hacer hoy. Paola, mira, ¿Dónde queda la más cercana de Capital Salud? Es que tengo una compañera que tiene carta de población especial, pero la vincularon a Capital Salud. Y ella es una persona viviendo con VIH y necesita los servicios, pero prontico. Porque ya se quedó sin medicamentos y no le avisaron que la habían trasladado y cuando se presentó a la cita hoy, paila. Hazme un favor, anótame nombre completo, número de cédula, porque aquí no está. Sí, ahí está. González Nelson, la cédula es... 94. Ah, eso es 9. Esa es la cédula. Sí. Sí, yo te tengo la respuesta para mañana para que te den la cita prioritaria y te atiendan el lunes y por lo menos te den los medicamentos. Y yo, qué prostituta, yo no lo niego a nadie. A mí me encanta que conozca toda la gente quién soy yo, qué pueden esperar de mí. Yo dije que yo tenía derecho a desarrollarme como yo quería desarrollarme. Entonces, lo hice. La prostitución me abrió todas las puertas que yo quise abrirme en la vida, hacer todo el trabajo social que yo quise hacer, me ha permitido formarme, trabajar, conocer, viajar, disfrutar, vivir. Es una de las cosas que me ha permitido la prostitución, vivir, humanizarme. A mí mi abuela me enseñó desde muy pequeña, a ti no te hace el sitio, tú haces el sitio. O bajarme en un taxi y meterme porque la gente, en lugar de separarles, empiezan a mariquear y a huevonear. ¿Pero usted vive para Javier Santa Fe? Sí, claro. Sí, ya, claro. Yo fui la que creé esta zona. Bueno, Diana. Sí, mi hija. No fundo Santa Fe. Santa Fe había fundado, pero sí soy un poco responsable de los cambios sociales que ha tenido el barrio Santa Fe. Yo siento que Santa Fe tiene muchas potencialidades que se han sido desperdiciadas y que se pueden aprovechar. Y eso tiene que ver también con todas las creencias, con todo lo que creemos política o moralmente correcto. Hay que construir muchos imaginarios. Aquí hay muchas políticas y muchas leyes muy bien escritas. Pero si todo eso no se acompaña de procesos de transformación cultural, no sirven para nada. Y hay actas. Pero primero hay. Dice que básicamente hizo o está terminando este documental con la casi total intervención de Diana Navarro. Yo no he visto resultados concretos de ese liderazgo y de la gente que la sigue a ella. ¿Sí? Yo no sé cuáles son los derechos que pelea directamente Diana o su grupo, o ella como líder, y que ha podido conseguir. No sé si eso también ha estado o queda plasmado en este documental que ustedes están realizando. Diana Navarro no es más que parte de una minoría en esta localidad y ella no ha liderado ningún proceso. La población LGBTI pues tiene sus propias dinámicas y yo no entiendo cómo la visibilizan como una líder o lideresa que tenga que ver con los temas del Santa Fe. Y me preocupa y no me gusta que haya documentales, con todo respeto, Carmen, que hagan apología de este tipo de dinámicas y de este tipo de población, máxime cuando este trabajo se ve no solamente en Colombia, sino quizá en muchas partes del mundo. Y ese no es el barrio Santa Fe, Carmen.
Esas son unas cuadras del barrio Santa Fe donde se reglamentó el ejercicio de la prostitución. Diana Navarro no es el Santa Fe. Diana Navarro no es los mártires. Diana Navarro no es la comunidad honrada, decente, que construye sociedad, que construye familia.